El valor y el coraje no son cualidades exclusivas de los seres humanos. El perro, perfecto ejemplo de fidelidad y nobleza, es capaz de arriesgar su propia vida y de las más grandes proezas para salvar a una persona en peligro. A través de nuestro programa hemos revivido historias protagonizadas por estos héroes tan especiales. ¿Las recuerdan? Este era Tucker, el boxer que dio la alarma cuando su dueña sufrió un desgraciado accidente. También Pity demostró un valor excepcional cuando se hizo al monte para buscar a un niño que se había extraviado. La Doberman Laika protagonizó uno de los episodios más emotivos. Laika fue rescatada por su dueño de un profundo pozo. Seguro que recuerdan a Canela, la pequeña heroína que protegió a un pastor del ataque de su ganado. Hoy conoceremos a una nueva heroína, Pelusa. Ella nos ofrece un nuevo ejemplo de valor y coraje. Málaga. Sábado 7 de mayo de 1994. Pedro está ilusionado. Ha comprado un coche nuevo y como hoy no trabaja, aprovechará para ir a recogerlo y disfrutarlo con su familia. Corre. Su perra, Pelusa, parece tan ilusionada como él. Vamos, divertido. ¿Ya están aquí? Sí. Hombre, sobrino, ¿qué pasa, cuñado? Voy por el coche, ¿no? Venga, sí. Su cuñado le acompaña. Mientras, Víctor, su sobrino, les espera en casa junto a su tía. Tía, me va a llevar al parque de atracciones. Cuando venga papá le preguntamos, ¿eh? ¿Cielo? A Víctor le gustan mucho los coches, pero ahora debe estudiar. Pelusa tiene ganas de jugar. Como todos los perros, se lo pasa en grande con los niños. ¿Sí? ¿Ya estáis aquí? Vamos para abajo. ¡Oh, qué bonito, papá! Todos están encantados con el coche nuevo. Pero Víctor está fascinado. Para estrenar el automóvil, Pedro le llevará al parque de atracciones. Víctor podrá montar en los autos de choque, su gran afición. Víctor sueña con ser mayor para conducir un coche de los de verdad. Pelusa está pendiente de lo que ocurre en la pista. Está nerviosa. No sabe por qué, pero advierte que algo puede ir mal. Ya, Pelu, no pasa nada, Pelu. Tranquilo. Ya es domingo. Luce el sol y la temperatura es muy agradable. En primavera, apetece aprovechar estos días para pasarlos en el campo. Van a echar la bronca cuando lleguemos. La familia de Pedro, sus cuñados y unos amigos comerán una estupenda paella en un pinar a pocos kilómetros de Málaga. Víctor está muy atento a lo que hace su tío. Quiere aprender a conducir. ¡Vamos, Pedro! ¡Más allá!
La paella y la barbacoa tienen un aspecto fenomenal. Pelusa no quiere perderse la fiesta. También está impaciente por probar la paella. El arroz está listo. Todos acuden hambrientos a la mesa. ¡El paellón! ¡Para allá! ¡Hombre! Pero Víctor tiene una idea fija. El coche. Víctor, no te le distraigas. Venga, a comer. Bueno, estamos aquí ya comiendo. Hay un vaso. Ya. La paella no ha decepcionado. Ahora hay que limpiar y recogerlo todo. Mientras, los hay que aprovechan para dormir una buena siesta. Pedro, sin saberlo, se tumba en un lugar que se convertirá en una peligrosa trampa para él. En muy pocos minutos, los tres hombres dormirán profundamente. Víctor sabe que esta es su oportunidad. Por fin podrá sentarse en el asiento del conductor del nuevo coche de su tío. Nadie le ve ni le oye. Deja volar su imaginación y piensa que el coche corre de verdad. Víctor no es consciente del grave peligro que supone jugar con los mandos del coche. ¡Vete, Pelu! ¡Pelu, vete! ¡Vete! Pedro duerme plácidamente, ajeno al imprudente y arriesgado juego del niño. Pelusa está atenta. Nadie ha visto subir a Víctor al coche. El niño se siente feliz. Inconscientemente quita el freno de mano. Pelusa intuye el peligro. Pedro dispone de unas décimas de segundo para evitar una muerte segura. Yo ya lo vi a él debajo y creí que estaba muerto. Y lo que hacíamos es empujar el coche y gritar nada más. ¡Venga, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Venga! Víctor está paralizado. No sabe qué le ha ocurrido a su tío. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Entre todos consiguen mover el pesado coche. Pero Pedro no se mueve. Temen lo peor. Pedro no está herido. Pero tiene un fuerte shock traumático. Está muy asustado y confuso. Nadie sabe cómo tranquilizarle. Pelusa está atemorizada y se esconde en uno de los coches. Mira a ver si puedo andar. Espérate. Pedro ha visto la muerte muy de cerca. Todavía está angustiado. No tiene fuerzas para mantenerse en pie. Finalmente encuentran a Pelusa. Si mi perro no me avisa, a mí me aplasta el coche. El coche pesa 3.000 kilos. Me hubiera matado. Gracias a ella, hoy estoy aquí dando testimonio de... pues del valor que tuvo. Del valor que tuvo y además con un poco de emoción, porque aunque ya es pasado, pero... y anecdótico, podríamos decir, pero es una anécdota que pudo terminar trágicamente. ¡Oh, qué lujo! ¡Hola, mi peluego, papá! Pedro y su esposa nunca sabrán cómo agradecer lo que Pelusa hizo por él. El dramático día queda lejos, pero el amor por su perra perdurará.
Bueno, parece ser que Pelusa no está demasiado acostumbrada a los aplausos, ¿no? Se ha puesto algo nerviosa. ¿Qué pasa, Pelusa? Bueno, ahora ya se tranquiliza. Sí. Bueno. Tiene un buen carácter, ¿no? Además de buen instinto. Muy bueno. Digo yo, don Pedro, que no se me ocurre una manera peor de despertarse. Ahora mismo, no se me ocurre una manera peor de despertarse de una siesta, ¿verdad? Imagínese, después de estar en brazos de Morfeo totalmente a gusto, y gracias a que ella me despertó, bueno, es otro tema, y estar durmiendo tan tranquilo y despertarte con un coche encima. Pero ¿cómo reaccionó usted tan rápidamente? Porque está usted en brazos de Morfeo, como muy bien dice. Pelusa le avisa e inmediatamente, en una fracción de segundo, usted reacciona de modo que se salva la vida. ¿Cómo puede hacer eso? La adrenalina. La adrenalina y el instinto de supervivencia. Porque si igual hubiera levantado el cuerpo, me corta la cabeza el coche. Claro. O sea que fue, no sé, algo instintivo y en una fracción de segundo. Imagino que las palabras que pronunció su esposa, que usted recordará, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué le oyó usted decir? Pedro está muerto, está muerto. O algo así, ¿no? Bueno, ¿cómo le afectó a usted este comentario? Oír eso. Pues quizás tanto como el accidente. Porque, entre otras cosas, es lo que más quiero. Doña Rosa, ¿usted no le había dado tiempo de comprobar que su marido había reaccionado bien? No, yo creí que él había muerto, que estaba muerto, que el coche le había pillado a la cabeza. Tenía usted la certeza y por eso dijo lo que dijo, sí. Claro. Y digo yo, don Pedro, ¿por qué no se arrastró usted, salió del coche? Era posible hacerlo, ¿no? Es que me quedé inmóvil. Es que, no sé, no pude reaccionar, porque ya digo, es que es muy duro. Bueno, aquí a los malagueños somos así. Nos vamos a dormir a siesta y nos ponemos como tapa un Mercedes encima. Está bien, no es mal sentido del humor. Hay que tomarlo con humor. Claro que sí, sobre todo ahora, que ha pasado el susto ya. Ahora, por supuesto. Víctor, tú eres un aficionado a los coches, sabes que existe una cosa que se llama freno, ¿verdad que sí? ¿No se te ocurrió pisar? No, yo no vi nada y lo único que pensaba es que me podía morir. Te invadió el pánico, vaya, por decirlo de otro modo. Estaba inmóvil, no me movía del miedo que tenía. Que le pasara algo a mi tío, una persona que quiero mucho. ¿Te pasó por la cabeza lo peor? Sí. Usted dice, doña Rosa, que además de la perra, de Pelusa, que fíjate qué bien que está ahí, está, bueno, ahora sí que está encantada de la vida, ¿no? Ella sí que está echando una siesta sin Mercedes como tapa, ¿verdad? Decía yo que además de la perra, dicen ustedes que el pino... Era un pino, ¿verdad? Sí, les un pino. También ayudó a... Ayudó a, claro, a parar el golpe. Hábleme del pino, doña Rosa. Cuénteme. Pues el coche chocó contra el pino, lo tiró. De hecho, tenemos en casa unos amigos, nos cogieron un trozo de ese pino. Ajá. Que cayó y nos lo llevaron a casa, le hicieron una peana y le pusieron Pelusa y el árbol, me salvaron la vida. Además, está bien coqueto la perra, Guillo. Yo no sé si es que se ha dejado así como impresionar por los focos o qué. Bueno, ahora está un poquito intranquila. Vamos a que el público pregunte cosas que imagino que habrá despertado grandes curiosidades este caso suyo. Tenemos a doña Antonia Cobos, que quiere preguntar algo. Adelante, doña Antonia, cuando quiera. Señor López, ¿cómo ha conseguido que Pelusa sea tan buena compañera? En realidad, cualquier animal es buen compañero del hombre. Somos nosotros los que somos malos compañeros de ellos. Y tenemos que hacernos mejores compañeros y amigos de ellos. No de este animal, de este perro, sino de todos los animales. Son los que nos enseñan diariamente el comportamiento. ¿Pero usted habrá hecho algo para que Pelusa tenga el carácter que tiene? ¿La ha tratado de un modo determinado? ¿O simplemente se ha dejado llevar? Solamente, pues, ella convive con nosotros y ha cogido nuestro carácter. Simplemente, o sea que no es más que un reflejo de lo que nosotros somos en casa, de lo que estamos haciendo y de lo que somos. También es verdad eso que dicen, que los perros a veces reflejan el carácter de sus amos, ¿no? Otra pregunta, don Antonio Llopis, cuando usted quiera. Es muy fácil darle las gracias a una persona por un hecho así, pero ¿cómo se le pueden dar a un perro? Con una mirada. A un perro es muy difícil decirle gracias. Simplemente lo miras y él sabe que tú lo estás agradeciendo. O sea, lo entienden perfectamente. ¿Se ha puesto importante Pelusa desde que sabe que es una heroína? Únicamente un poco coqueta, pero de importancia, o sea, no le ha llegado el estrellato todavía a la cabeza. No.
hasta ese extremo. Bueno. Yolanda Aguilar, otra pregunta desde el público. Yolanda, cuando quiera. Señora Rosa Pelusa, ¿le cuida usted igual de bien que a su marido? Pues sí, creo que sí. Reparte sus afectos. Reparte, sí. Por uno igual. ¿Y a Víctor, ¿qué tal te llevas con ella? Bien. ¿Bien? ¿Es amiga tuya? Sí. ¿Y los coches te siguen gustando igual o esto te ha alejado un poquito de tu afición? Igual, pero tengo miedo que me pase, que me ocurra algo parecido. Es decir, que mejor sacas el carnet de conducir y esas sí. cosas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Pelusa no le vamos a dar ninguna placa, porque quizá no la apreciaría, pero ella sabe, como usted decía, que con una mirada basta, y aquí va la mirada de agradecimiento a esta simpática perra que ha hecho lo que ha hecho. Muy bien, fantástico. Y por supuesto, la placa de valor y coraje para estos tres amigos que demostraron tenerlo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Autopista de Amorebieta, en Vizcaya, la espesa niebla cubría la calzada. Ello fue causa de un escalofriante choque en cadena. Era viernes por la mañana. Centenares de vehículos con familias completas circulaban por la autopista Bilbao-Behovia en dirección a San Sebastián. Querían aprovechar al máximo el puente de la Constitución que empezaba aquel mismo día 6 de diciembre de 1991. Pero muchos no llegaron a su destino. Eran las 11 menos 20. Una niebla muy espesa envolvía la autopista en la zona de Amorebieta. La visibilidad era prácticamente nula. Aún así, la mayoría de conductores iban tranquilos apretando el acelerador. De repente, un vehículo colisionó contra la mediana de la autopista. El coche que le seguía no pudo reaccionar a tiempo y embistió contra él. La niebla impidió que los demás conductores vieran el accidente y frenaran a tiempo. Un total de 25 coches fueron colisionando uno tras otro. La fuerza de los impactos provocó que algunos vehículos quedaran amontonados formando una montaña de 5 metros de altura. En pocos segundos, la mayoría de coches accidentados empezaron a arder. La gran bola de fuego fundió motores, matrículas y ruedas. 19 personas fallecieron y 50 resultaron heridas, la mayoría con quemaduras y contusiones graves. Testigo de la tragedia fue el voluntario de Cruz Roja, Julián Velasco. En su ambulancia trasladó hasta el hospital a muchos de los heridos. Todavía recuerda los gritos y lloros de muchos de ellos y cómo daban gracias a Dios por haberse salvado. Este es su testimonio. Sobre las 10:15 aproximadamente de la mañana, nosotros revisamos hacia... Recibimos el aviso por mediación del coordinador provincial de SOS de IAC y nos comunicó que había un fuerte accidente y que nos dirigiésemos allí con la ambulancia. Una vez llegado allí al accidente, aquello fue espantoso. Fue horrible. Y estaban todos los coches completamente quemados, calcinados. No quedaba nada de ellos. Absolutamente nada. Ni siquiera las ruedas. Sobre todo los mayores de 35 o 40 años estaban todos cardíacos. Estaban todos llorando, chillando, pidiendo ayuda por todos los sitios, por donde podían. Pero claro, no estábamos, en el momento que yo llegué todavía no habían llegado las demás ambulancias y claro, estamos a expensas de que llegasen para poder atender a todos los heridos. Los menores de 35 años, pues bueno, pues aguantaron un poquitín más, pero también estaban, sobre todo, muy nerviosos todos. Me vi obligado, debido a la cantidad de heridos, a evacuar a 5 heridos en la misma ambulancia en el primer viaje, en lo cual pues tuve que movilizar al chaval, las fracturas que tenía, meter en la camilla. Luego también otra chavalita también con lesiones en la cara, otro señor con lesiones bastante fuertes en el tabique nasal, y así sucesivamente todos los heridos hasta hacer el viaje. Una vez llegado al hospital, allí volvimos otra vez al lugar del accidente a seguir evacuando personas. La que más posiblemente me impresionó a mí fue una mujer que estaba allí llorando desconsoladamente, abrazó a su marido, que estaba bastante, bastante mal, y él estaba, ya digo, totalmente destrozada. No sabía ni qué decir ni qué hacer. Lloraba igual que una cría, lo cual me impresionó bastante. Una chica de unos 20, 22 años aproximadamente, tenía un golpe bastante fuerte en la pierna, incluso no sabemos si llegó a tener roto,
Incluso ella misma quería inmovilizarse, quería curarse la herida y salir de allí del coche para ayudar a los demás, pero no podía andar porque la lesión era bastante fuerte. Su novio, creemos que sea su novio, pues también intentaba ayudarla, pero no podía, porque tenía lesiones de quemaduras, graves quemaduras en la mano, y no podía hacer nada. Lo único que podía era hacer andar. Andar porque no tenía golpes ni nada en las piernas, pero las manos no podía utilizar para nada. Estaban totalmente quemadas, no podía hacer nada, ni un movimiento de dedo siquiera. Todos los heridos y los familiares de ellos, que estaban, bueno, pues algunos estaban totalmente destrozados, y algunos incluso rezando y dando gracias a Dios porque habían vuelto a nacer otra vez. No pueden creerse que se habían salvado después de lo que había pasado allí. Aquí era inexplicable. Debido a accidentes bastante fuertes, bastante graves, pero ninguno en comparación con este. Ninguno. Lo de ese día fue exagerado. La humareda y el sufrimiento de los afectados por la catástrofe impresionaron a Julián Velasco, pero pudo sobreponerse y actuar con decisión. También actuó con decisión Gerard Morán, el administrador de un hospital neoyorquino. Esta es su historia. Gerard Morán ha dedicado la mayor parte de su carrera a la administración hospitalaria. En 1982 era subdirector de personal en el centro médico Beth Israel de Manhattan. Jamás sospechó que un día ese puesto le exigiría luchar a vida o muerte contra un lunático. Gerard Morán nació y creció en Nueva York y diariamente hace frente al reto de vivir y trabajar en la enorme metrópoli. Lo que comenzó como una afición, dar clases de submarinismo, ha pasado a ser una parte significativa de su vida, ayudándole a mantenerse en forma y a combatir el estrés y las tensiones de la gran urbe. Gerard era uno más de los miles de neoyorquinos que se dirigían a su lugar de trabajo. Nada hacía presagiar que su vida iba a dar un giro decisivo. Buenos días. Hola, señor Morán. Creo que la reunión de esta mañana va para largo. No hay problema. Buenos días. Enseguida estoy contigo, Gerard. Buenos días. Buenos días. Yo llegué a las 9:30 aproximadamente. Había ido al taller a que me revisaran el coche y sabía que iba a retrasarme un poco. ¿Nack Pervet? Sí, un momento. Suelo llegar sobre las 9:00 y lo primero que hago es tomarme una taza de café. Aquel día en concreto tenía que asistir a una reunión que se había convocado para las 9:30. Otro hombre también tenía planeado un encuentro. Volvía al hospital donde había trabajado, y en su imaginación los viejos amigos de trabajo ahora eran sus enemigos. Buenos días, qué alegría verle de nuevo. Hola, ¿cómo va todo? Bien. ¿Están reunidos los vicepresidentes? Sí. Genial. Hasta hace 3 años, este hombre perturbado había ocupado el cargo de vicepresidente. No supo asimilar su destitución y había elegido ese día para hacer patente su disgusto. Todos a la sala de conferencias. Ya me habéis oído, a la sala de conferencias, ¡vamos! El maníaco quería provocar una catástrofe. Solo de ese modo podía satisfacer su sed de venganza. Vamos a hacer una pausa y estamos con ustedes dentro de unos instantes. Hasta ahora. Aquí estamos de nuevo, amigos de Valor y Coraje. Gracias por permanecer atentos. Vamos a reanudar la historia. ¿Recuerdan? Un hombre ha entrado en un hospital neoyorquino. Nadie ha advertido que va armado. Está dispuesto a matar. Todos a la sala de conferencias. Ya me habéis oído, a la sala de conferencias, ¡vamos! En un principio, pensé que nos gastaba una broma.
aunque luego oí las detonaciones y cómo la gente corría por el pasillo hasta la sala. Me negué a entrar allí, ya que no me hacía gracia ser tomado como rehén. La mera idea me resultaba insoportable. Los empleados estaban inquietos. Tampoco deseaban convertirse en rehenes. Me sentía como paralizado y me creía incapaz de reaccionar. Estaba de pie junto a la puerta de un despacho y se acercó directamente a mí. Mientras Gerard arriesgaba su vida, algunos empleados lograban escapar. Gerard no iba a tener esa suerte. Para él y para los que seguían en el despacho, la pesadilla acababa de empezar. Ya está bien, Barry. ¡Cuidado! ¡Barry lleva una metralleta! La bala atravesó la puerta y caí de rodillas. Lo que me producía verdadero pavor era que entrase por la puerta y me acribillase a balazos. Amenazaba con disparar y era necesario que yo tomara una rápida decisión, aunque no se me ocurrían soluciones seguras. Barry, hazme caso, dame el arma. Suddenly, in the midst of madness, the man recognized Gerard, recognized that he was not one of his targets. He was confused, disoriented, and still armed. Mientras le arrebataba el arma, hizo ademán de meter la mano dentro de la chaqueta. Pero conseguí agarrársela. Tenía oculta otra en una funda. Y me dejó que la cogiera. Al quitársela, sacó la otra mano para buscar algo bajo la chaqueta y descubrí que escondía otra pistola. Gerard creyó estar en posesión de todas las armas. Rezaba porque no hubiera otras. A partir de entonces, me pareció que empezaba a calmarse. Entramos en uno de los despachos y nos sentamos. Le había cogido la mano e intentaba tranquilizarlo. Ya pasó todo. No te preocupes. Estaba temblando. Y al cabo de unos minutos, conversamos durante un rato. Me pidió que dijera a la policía que tenía más armas en su coche. Poco después, llegaron los agentes y se hicieron cargo de todo. La pesadilla había tocado a su fin. Nag Pervet y Jim Stark ya estaban en urgencias recibiendo la atención médica que precisaban sus lesiones. Gerard Moran había impedido una masacre. ¿Qué hay, Gerard? ¿Cómo le va a nuestro héroe? Los tres hombres que protagonizaron este drama han avanzado desde aquel fatídico día de noviembre de 1982. Nag dirige una empresa de asesoramiento médico. James Stark se ha jubilado. Gerard Moran aún reside y trabaja en Nueva York, en otro centro médico. Recientemente, los tres consiguieron reunirse por primera vez en 7 años. El reencuentro les trajo muchos recuerdos a Nag y a Jim. Recuerdos de aquel día en que hubieran perdido la vida si no llega a ser por Gerard Moran. Gerard siempre había sido un hombre reservado, pero aquel día tuvo que salir de su concha. Algo en su interior le impulsó a plantarle cara a un hombre armado con una metralleta. Hubo más de un disparo y pude acabar muerto.
Le debo la vida a Gerard. Tuve la suerte de que Barry no estuviera pendiente de mí mientras disparaba. Después, cuando le dio por apuntarme, ya había tenido tiempo suficiente para reaccionar. Ahora que me doy cuenta de que las balas alcanzaron a algunos compañeros, me pregunto si hubiera podido evitarlo de haber actuado con más rapidez. En fin, no estaba seguro de las medidas que debía tomar. Era la primera vez que me enfrentaba a tal situación. Gerard fue condecorado con la medalla Carnegie por su heroísmo. Gerard Morán adoptó una actitud decidida y valiente. Solo así consiguió doblegar al criminal y salvar la vida de sus compañeros. Indudablemente, este fue un acto heroico. En Valor y Coraje queremos rendir homenaje a aquellas personas que han sido héroes en alguna situación determinada y que quizá usted conoce y nosotros no. Por lo tanto, si es así, no se prive de escribirnos una carta. Será un placer conocer ese caso de heroicidad para que de este modo sea patrimonio de todos los espectadores de este programa. Escriba una carta a Valor y Coraje, Televisión Española, apartado de correos 35-353-08-029, Barcelona. Estamos ya esperando conocer ese caso de heroicidad. Lo que queremos es rendir homenaje a ese hecho, en Valor y Coraje. Salvador Gelli dedica sus horas de ocio al alpinismo. La experiencia que ha ido acumulando durante años le hacen elegir rutas que, a ojos de inexpertos, podrían calificarse de peligrosas. Pero para él, este es un aliciente más. Hasta que un día, su osadía le colocó al borde de la muerte. Pamplona, 10 de enero de 1993. Son las 10 de la mañana cuando Salvador Gelli Burgués, montañero de afición, se despide de su familia. Muy bien. Bueno, Rosita, voy a la montaña. Venga, tranquila. Venga, pórtate bien. Salvador es médico traumatólogo. Su trabajo le impide acompañar a su familia que marcha de vacaciones a Linares. Piensa aprovechar el día para dedicarlo a su deporte favorito, la escalada. Es pleno invierno. Las cumbres de los montes aparecen cubiertas de nieve. No obstante, la mañana se presenta muy agradable. Todo hace presagiar un día tranquilo. Salvador toma la dirección de Zuriza, valle pirenaico en los límites de Huesca y Navarra, para desde allí ganar la cima del Peña Ezcaurre. Se mantendrá sin cambios. Tenemos 10 grados en Pamplona. En la zona pirenaica se anuncian fuertes vientos en el valle de Roncal, aunque las nieblas han desaparecido. Por el momento no llueve. Rodeada de bosques milenarios, la ruta es de una belleza impresionante. Al fondo, Peña Ezcaurre. Continúa la programación en Radio Nacional de España en Navarra. Radio 5. Radio Nacional de España. Ha transcurrido hora y media desde su salida de la capital, cuando Salvador deja la carretera para detenerse en una explanada conocida como Altos de Navarra, lugar estratégico desde el cual se divisan a ambos lados tierras de Huesca y de Navarra. Salvador lleva mucho tiempo practicando el montañismo. Conoce a la perfección todos los rincones del valle. El montañero se va preparando para la ascensión, llenando su pequeña mochila con el equipo necesario e indispensable. El trecho entre los altos y la falda del Peña Ezcaurre transcurre en un microclima profusamente arbolado y bien aprovechado por la industria maderera de la zona. A las 12:15 del mediodía, con buen sol y unas condiciones de tiempo favorables, Salvador llega al punto deseado para iniciar la subida. Le parece encontrarse completamente solo, pero no es cierto. Otro montañero sigue su mismo camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal lo llevas? Muy bien. ¿Te vas a hacer algún pico de importancia? Sí, voy a subir a Punta Bizondo y luego atacaré Peñazcaurre. Pues esa está la nieve dura, ese no es mi vía. ¿Ya llevas grampones? Sí, muy bien equipado, ¿eh? Ya he estado antes, conozco la vía, a ver si lo consigo. Pues nada, suerte. Vale. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Ambos se separan para proseguir cada uno por distinto camino su ascensión a la cima. Para Salvador, la meta está todavía muy lejana. Ayudándose con el piolet, asentando firmemente sus pies en la nieve, Salvador va ganando altura. La nieve va endureciéndose bajo sus botas, y a cada paso el esfuerzo es mayor. Resbalar es fácil en estas circunstancias. La pendiente de la montaña es aquí muy pronunciada. Salvador se detiene para tomar aliento mientras disfruta contemplando el magnífico paisaje que aparece ante sus ojos. Es el momento de calzarse los crampones. Como experto montañero, sabe que un equipo en buen estado es condición indispensable para lograr su objetivo. Salvador avanza sobre el nevero. Cada paso que realiza tiene que estar meticulosamente calculado. Las dificultades y la fatiga se acrecientan a medida que se acortan las distancias que le separan de la cima. La tragedia sobreviene de improviso. Los crampones se han enganchado. Salvador ha perdido el equilibrio y se precipita por el nevero. Dejando un rastro de sangre, aturdido y sin control, prosigue la vertiginosa caída que no parece tener fin. Milagrosamente, una imperceptible repisa de hielo y roca detiene su mortal carrera hacia la muerte. El pánico a seguir resbalando hacia el abismo le aconseja no moverse. Siente su cuerpo completamente magullado. Casi no puede mover su mano izquierda. El choque brutal contra la roca ha abierto varias brechas en su rostro entumecido. Y el hombro derecho parece desencajado. El tiempo transcurre inexorablemente. La tarde declina. Casi desvanecido por el intenso dolor, trata de hacerse cargo de su situación. Salvador sabe que si la suerte no le acompaña, morirá allí sin remedio. El recuerdo de su mujer le hace reaccionar. Cuando ya todo parecía perdido, el desconocido compañero de ruta se aproxima al lugar de la tragedia. Los gemidos del desdichado han atraído su atención. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¡Estoy herido! ¡Estás muy herido! ¡Muy grave! ¡No puedo moverme! Pero las buenas intenciones tropiezan con la realidad. ¡Oye! ¡Yo aquí ya no puedo pasar! ¡Está todo de hielo! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Te voy a pedir ayuda! ¡Vale! Me quedé inmóvil, sentí un dolor brutal, sangraba por la boca y por la cara, no podía moverme, estaba paralizado, estaba en una repisa de hielo que me movía, casi caía, pero yo no podía levantarme. Sin aliento, el desconocido llega al refugio más próximo. Sin perder tiempo, se pone en contacto con la Guardia Civil de Isaba. ¿Con quién hablo, por favor? Mira, es que resulta que ha habido un accidente por ahí, por la zona de Peñascorre. Sí. Está bien, no se preocupe que para ahora iremos para allá, ¿eh? 100 metros habrá caído el tío, macho. La llamada de socorro es transmitida con urgencia al cuartel del Roncal, sede del Grupo de Rescate de Navarra. Vale. Pues oye, ahora salimos para allá, ¿eh? Hasta ahora. Avisa a los del grupo y le dices que se preparen, el material que tenemos que salir. Los expertos montañeros del grupo se ponen en acción inmediatamente.
En pocos minutos, la expedición de rescate emprende camino hacia los altos. Los vehículos llegan a la explanada. El jefe de la unidad, Ángel Fernández, distribuye los efectivos y da las últimas instrucciones para el operativo. Pues llamaré por la transmisión, si pasa algo. Venga, luego, luego. La situación sigue siendo dramática. Pero afortunadamente la eficacia del grupo de rescate se demuestra una vez más. El montañero ya no está solo. Le aseguran con sus piolets para que no siga resbalando. A ver, nos encontramos ya con el herido. Sería conveniente que llamáis al helicóptero lo antes posible para ver si lo evacuamos, ya que se nos echa la ancha encima y está bastante mal. Cambio. A ver, nos interesaría saber dónde se encuentra exactamente el accidentado y algún dato sobre el tiempo, si puede, cambio. Bien, el accidentado se encuentra en Peñascaurre, en el collado de Abizondo. Y el tiempo, vamos, la visibilidad es 100% y empieza a hacer rachas de viento, ¿eh? Tengo mucho frío. Tranquilo que ya salimos de aquí, pero capaz. A ver, nos encontramos por la zona. Nos interesaría que vinierais un socorrista con nosotros para indicar el lugar exacto del accidente. Cambio. Bien, aterricen en el Alto de Navarra, que allí ya les esperará un socorrista. Bien, recibido. La caída de la noche puede dificultar su traslado. Pero el helicóptero no se hace esperar, situándose a 50 metros por encima de sus cabezas. El helicóptero realiza un estacionario sobre ellos con extrema dificultad por los cambios constantes de viento. Una vez sujetado el arnés, se iza a la víctima con el tormo hasta el helicóptero. Al introducir a Salvador dentro de la cabina del helicóptero, pues se veía que, vamos, que estaba bastante traumatizado y dolorido, puesto que al cogerle para meterle hacia adentro, vamos, se quejaba bastante, daba gritos. El arriesgado rescate concluye felizmente cuando ya la noche se adueña del paisaje. Llegamos a la morada. Venga, en 4 minutos estamos en el hospital de Navarra. ¡Loli! ¡Arranca el coche! Paradojas del destino. Salvador va a ser trasladado en ambulancia al servicio de traumatología del hospital donde presta sus servicios. Han pasado 2 años desde aquel trágico accidente que a punto estuvo de costarle la vida. Salvador se ha recuperado casi por completo de sus múltiples heridas y fracturas y tiene otro hijo. Ahora está preparando una nueva expedición, esta vez al Chimborazo, en los Andes ecuatorianos. Salvador, ya ha quedado claro que usted es médico traumatólogo, se autorreconoció. ¿Ese diagnóstico de urgencia sobre sí mismo le asustó? No, yo sabía que las lesiones no eran graves, pero me impedían movilizarme y levantarme, pero sabía que podía soportarlas bien durante mucho tiempo. Usted sabía que había un montañero que tenía que pasar por allí, ¿no? Yo conocía bien la zona, sabía que por donde había subido mi compañero montañero, pues no podía bajar por otro sitio por el que había subido. Entonces yo desde el sitio donde estaba controlaba la pendiente ladeada y sabía que seguramente pasaría por ahí. Era muy difícil que pudiera pasar por ahí. ¿Fue esa la clave para conseguir una buena dosis de tranquilidad? Toda mi tranquilidad y esperanza salían un poco de ahí. Yo sabía que tarde o temprano pasaría por ahí y podría darle por lo menos el aviso. Luego él ya se encargaría de intentar ayudarme como fuera. Y así fue. Así fue. ¿Ha intentado averiguar la identidad de este compañero, de este montañero? Lo intentamos entonces, lo hemos intentado ahora y ha sido imposible. Él dejó el aviso en el refugio donde llamaron a los grupos de rescate, pero no quedó constancia ni del nombre, ni de las señas, ni dirección. Pues quizá está viendo este programa y sería un buen momento para que usted le dijera lo que a lo mejor no le ha podido decir personalmente, ¿no? Le daría las gracias, sobre todo con el corazón en la mano, diciéndole que su ayuda fue principal, primordial para mí. Sin él probablemente yo no podía contar esta aventura. Bueno, usted estaba allí inmóvil, no podía
de ningún modo afianzarse, no tenía ningún sistema de clavar, yo qué sé, las botas o las manos, era imposible eso. En la caída quedé inmóvil encima de una repisa, medio cuerpo estaba en la zona de rocas, donde impacté, la otra mitad del cuerpo pendía encima del hielo. Había perdido uno de los crampones, con lo cual era muy difícil afianzar la bota en el suelo. Uh-huh. Lo único que pude es intentar incorporarme un poco, pero justamente con el brazo que podía hacer la fuerza sobre las rocas tenía la lesión, una ausación de hombro que me impedía hacer la fuerza. Y eso fue el motivo un poco por el cual conseguí desplazarme no más de 20, medio metro y afianzar un poco la posición encima de la roca. Pero me resultaba imposible poder levantarme o hacer algún gesto para incorporarme. Usted estuvo así, de esta guisa, una hora, ¿no?, más o menos. Una hora hasta que conseguí asegurarme un poco más, sí. Y luego hasta que no llegaron los grupos de rescate, pues fácilmente pasarán 2-3 horas más. ¿Se hizo interminable aquello? Bueno, fueron unos momentos dramáticos, de los más largos de mi vida. Yo nunca lo he vivido como un drama, sino como una aventura, pero había que pasarlo. Dice usted que llegaron los grupos de rescate, así fueron, así fue. Y aquí está don Ángel Fernández, que es jefe del grupo de salvamento. Don Ángel, en nuestro programa reiteradamente hemos advertido, hemos dicho, que lo que hace el doctor Gelli pues, puede ser un factor de riesgo, esas ascensiones en solitario. ¿Es así realmente? Sí, sí. Lo que está aconsejado es que un mínimo de 3 personas no hagan una ascensión de importancia. Porque en caso de que ocurra lo que le ocurrió a él, siempre uno podrá quedarse con el herido para darle ánimos y otro bajar a avisar. Menos sería peligroso. Menos de 3... sería peligroso. Peligroso. Vamos a que el público pregunte lo que quiera. Don Carlos Palomino es un integrante del público que quiere hacer una pregunta, no sé a cuál de los dos. Adelante, don Carlos. Para Ángel Fernández, Salvador es médico. ¿Le indicó cómo debía tratarle? Bueno, sí. Cuando llegamos al herido, lo primero que nos pidió fue agua, líquido. No está aconsejado que a un herido se le dé líquido, pues una lesión de estómago le dañaría más. Y él nos dijo que bueno, que tranquilo, que él era médico y se había reconocido. Nos dijo las fracturas que tenía, la luxación, y que le diésemos agua, que no tenía nada de estómago. ¿Es así realmente, doctor? ¿O usted les engañó? ¿Era consciente del peligro de lo del agua, digo? Un poco las dos cosas. Es muy difícil tener la seguridad absoluta de que no había una lesión interna, pero sí estaba claro que yo tenía mucha sed, estaba muy deshidratado, hacía mucho sol y había perdido mucha agua y que necesitaba unos líquidos. Muy bien. Desire Ruiz es una señorita que está en el público y que quiere también preguntar algo. Adelante, Desire. Sí, mi pregunta es para Salvador. Usted lleva muchos años practicando el alpinismo. ¿No se dio cuenta de que la placa de hielo era peligrosa? Hombre, realmente la placa de hielo no es que fuera peligrosa. Las condiciones no eran tan malas como para no intentarlo. Lo que ocurre es que llegué muy, muy rápido, estaba un poco cansado, y entonces tuve la mala suerte que en un paso tropecé con los crampones y en ese tropezón perdí el equilibrio y caí. Eso es una cosa bastante frecuente, pero muchas veces no se pierde equilibrio, uno no se cae. Una pregunta más, en este caso de Rosa Farrús. Adelante, cuando quiera. Señor Gelli, ¿su familia está de acuerdo que siga arriesgando su vida practicando este deporte? Hombre, mi familia nunca me ha apoyado en practicar el alpinismo, pero ellos saben que me gusta, que me encanta, y nunca me ha dicho que no. Bueno, la verdad, volvemos a don Ángel, es que el rescate no era fácil por muchos motivos. El helicóptero no podía posarse, era imposible. No hubiera sido, digo yo, dígame en todo caso por qué, ¿no hubiera sido posible evacuar al herido por tierra? Sí, posible era posible. Lo más rápido era el helicóptero. Pero en caso de que el helicóptero no hubiese venido, pues si le hubiésemos sacado a pie. Pero había un problema, el terreno era muy inclinado, mezcla de hielo y roca, peligroso para el herido y peligroso para los socorristas. Cortar por ahí una camilla, pues encima con un herido como estaba él, con fracturas, luxaciones, quemaduras, golpes, pues iba a sufrir. Pero en última instancia no lo dejaríamos allí, claro. No, lo dejaríamos. No, es decir, que lo complicado del helicóptero, aún así, era aconsejable, ¿no? Sí, sí. A pesar de eso. Digo yo que de todo se aprende, de toda experiencia se sacan enseñanzas. Usted, doctor Gelli, ¿cuál es la enseñanza que ha sacado de esto? Hombre, yo recomendaría a todos aquellos que se dedican al alpinismo, a la montaña, si no tienen una experiencia versada en el terreno,
y conocen bien el ambiente en donde se mueven, pues que no tenga la osadía que tuve yo de salir un día al monte solo. Uh-huh. ¿Eh? Siempre que se pueda, que se vaya acompañado. Como yo. Y en todo caso, dar la máxima precaución en dar señas de dónde uno está, o por qué vía va, o... Es decir, que un buen consejo, don Ángel, sería eso. Si uno va a ir en solitario, avisar, por lo menos, de cuál va a ser su ruta, ¿no? No ir en solitario. Pero si se va en solitario, lo primero es llevar el material imprescindible. Sí, no solo ya crampones y piolet, sino prever esto y llevar luces, llevar comida, porque te puede pasar y tener que pasar una noche en el monte. Después, conocer la zona. Si no conoces la zona, vete con alguien que la conozca. Dar señas en un refugio, en un cuartel de la Guardia Civil, donde sea, de qué ruta se va a coger, a qué hora se va a salir y cuándo se prevé volver. E informarse sobre el tiempo. Pues muchas gracias por estos consejos y por dar testimonio de esta tremenda aventura que le ocurrió a usted, doctor Gialli. La placa de valor y coraje que le reconoce como tal, y a ustedes también por ese valor y ese coraje que demuestran día a día con su labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más, amigos. Esto fue todo por hoy en Valor y Coraje. Gracias por su atención. A ustedes, gracias por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.